Hola a todos y todas, hoy os tengo un unboxing. Este es el amigo invisible que hemos hecho en algunos participantes del grupo de locura conjunta. Y bueno, tengo aquí el paquetito de mi amiga invisible. Vamos a irlo abriendo. Ya sabéis que a mí estas cosas no es que se me den muy bien. Vamos a ver si soy. Perdón si se oye mucho ruido. Viene una cajita que parece que es muy guapa. Si soy abriendo. A ver. Sí que está complicado abrir este paquete. Le doy un besito a María Valls, que es mi amiga invisible. Y aquí está la cajita, que viene bastante bien adornada. Y vamos a ir sacando. Bueno, aquí vais a ver a mi gato, que está, que quiere salir siempre en todos los vídeos. Así. Viene. Aquí una tarjetita. Vamos a abrirla. No sé, cosa que me dio algo de algún orden o algo. Dice, al fin se revela el misterio. Este paquete va cargado con un montón de detalles que espero que disfrutes muchísimo. Si ves el único que lleva algo a mano, entenderás por qué evito hacer DIY. Igualmente espero que te acompañen en la lectura del libro por ambiente en un día de lluvia. Ha sido todo un reto saber que podía regalarte, uno muy divertido. Así que espero haber acertado al menos un poquito. Y si no, lo siento en el alma. Al menos tienes un libro, guiño guiño. Va, me despido ya. Cuéntame qué tal el libro cuando lo acabes. Me ha dado curiosidad. Y disfruta de las fiestas. Un besazo enorme a tu amiga invisible, Mary. Uy, que se me cae. Bueno, vamos viendo. Tengo mucha ilusión. A ver. Aquí hay una cosita, viene súper envuelto. A ver, acabo antes. Si hago así, lo siento. A ver si soy. Rompiendo un poco el papel. Ya viene un tarro. Y dice Candy Jar. Sí, y vienen gominolas de azúcar, me encantan. Vamos a ver, porque está intentando también mi gato escalar. ¿Qué más había? No, hay aquí este paquetito pequeño. A ver. Me encanta. Es un llavero y todo va con las calaveritas. Me encanta. Pero se va a ir para mi llavero, que voy haciendo colección de ellos. Aquí esto, me imagino que sean marcapáginas. Vamos a ver. Es un marcapáginas precioso. Viene así como con su fundita. Dice, junto con los libros debiera venderse el tiempo suficiente para leerlos. Me encanta. A ver, ¿qué más habría por aquí? Esto sí que no sé qué podría ser. Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¡Ah! Son tés. Canta cuatro tipos de tés. Que es de lo que es Urtete el Baltí, té blanco, té negro, y este otro no sé cuál sería, pero me encantan los tés. Además, no es que los tome todos los días, pero suelo tomar bastantes. A ver, creo que no me queda nada más que el libro. A ver cuál sería. No puede ser. Dime que no. Mira, este llevo con ganas muchísimo tiempo. Cantos de locura y horror.
que es un compendio de varios relatos de varios autores haciendo un homenaje a Lovecraft. Ahí ves todos los autores. Me ha encantado, de verdad. Le tenía muchísimas ganas porque me encanta Lovecraft. Así que desde aquí, muchísimas gracias a María Valls. De verdad, me ha encantado todo. Muchísimas gracias. Y hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.